¿Dónde está mi casa? ¿Mi familia? Quise ser una puerta demoníaca. Siempre esperando, siempre con acertijos. No es vida. Oh, si al menos hubiese sido un cofre de llave de plata. Me encantan esas llavecitas de plata. Tan brillantes, tan plateadas. Haría lo que fuese por tener algunas. ¿Me dais las vuestras? Os dejaré pasar y todo. ¿Sin llaves de plata? ¡No pasaréis!
qué tengo tanto frío? Alcanzado la categoría de legendario. Thank you.
héroe. Enhorabuena por reunir esos grabados. Ahora deberíais volver a Snowspire para ver... Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. Habéis descubierto los grabados. Muy bien. Es hora de que despertemos al oráculo de su sueño sepulcral. Oh, gran oráculo, otorgadnos el conocimiento que buscamos. ¿Qué maldad se alza en esta tierra? La profecía se ha cumplido. El héroe está aquí. Seguid los pasos que llevó la máscara que lleváis. Jacob Blades ha despertado el poder durmiente de los invocadores. Ha usado la sangre de vuestra familia para alimentar su nuevo cuerpo más allá de la puerta de bronce. Pero ahora su máscara del alma está en vuestras manos. Debéis utilizarla para alimentar al santuario del Arconte y abrir la puerta. ¡Marchad! ¡Enfrentaos a vuestro destino! Así que Jack ha burlado a la muerte una vez más. Nunca habíamos encontrado un ser como él. No os envidio. La puerta de bronce ha sido durante mucho tiempo un símbolo de perdición en esta tierra. Volved con Briar Rose al santuario. Quizá ella pueda deciros cómo usar la máscara del alma de Jack. Debo volver al gremio. Que el destino os sonría. Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo.
Hablad con Briar Rose en el santuario del Arconte en Snowspire. Celebro ver que seguís con nosotros. Estas inscripciones son fascinantes. Todo indica que la nueva forma de Jack emergerá desde más allá de la puerta de bronce, y esta estructura es la clave para abrirla. Pero parece que harán falta las almas de 3 héroes para activar el mecanismo. Estas cosas nunca son simples, ¿verdad? Y no son unos héroes cualquiera. La primera instrucción pide al rey de la arena, nada menos. Supongo que no podríais cortaros la cabeza, pero entonces no tendría nadie a quien darle órdenes, ¿verdad? ¿Por qué no visitáis a Thunder? Conoce bien la arena. He consultado con el gremio y dicen que está en el claro Nozum. Todavía tenéis la máscara de Jack, ¿verdad? Bien, la necesitaréis para atrapar a las almas. Aún no puedo creer que tal vez no esté muerto. De todos modos, será mejor que empiece a investigar la segunda inscripción. Sí, pequeño héroe. Mirad, no voy a decíroslo otra vez. No necesitamos un héroe. Por primera vez en años, nada nos está atacando, ni asediando, ni secuestrando. Ahora dejadnos en paz. Vos. Briar Rose dijo que vendríais. Os diré lo que sé, si es que sirve para perderos de vista. Una vez ambos nos llamábamos Reyes de la Arena. Pero ha habido muchos héroes en el pasado que han reclamado ese nombre. Deberíais buscar en el polvo ensangrentado de la propia arena. Dicen que las almas de los antiguos campeones aún vagan por ella, donde obtuvieron su mayor hazaña. Ahora marchaos, a no ser que estéis aquí para tomar mi alma. Seguro que a vuestra dama le gustaría. ¿Por qué ir hasta la arena? Tenéis un alma perfectamente...
Creo que podremos haceros una oferta especial, señor. No puedo creerlo. Después de siglos. ¡Corred por vuestra vida! Esas cosas aparecieron en las celdas y empezaron a matar a todos. ¿Teméis combatir a otro héroe? Muy bien, os he preparado un poco de... No de... Señoras y señores, esta es una ocasión realmente especial. Contemplen al héroe siendo despedazado por trolls y los propios esbirros de Jack. Thank you.
¿Pero qué es esto? ¿Más trolls? ¿Para nuestro ajado ex campeón? Adorables esbirros de Jack han vuelto y se han traído unos cachorritos para que nuestro héroe juegue con ellos. ¡Oh!
importante tarjeta de encargo aguardándoos en el fondo de un foso de cielo. Señores, desde la soleada Snowspire llegan los invocadores. Atacando salvajemente al gremio. Esto es lo mejor que he visto. Así que habéis encontrado vuestra primera alma, ¿verdad? Pero el santuario es siempre tan ávido que querrá más antes de darse por satisfecho. Me pregunto a quién pertenecerá la siguiente. ¿Tenéis ya esa alma de la arena? Volved al santuario.